Amigos, bienvenidos a, a ¿Qué se juega? Soy etco y continuamos con la serie Dungeons and Dragons Adventure System. Ya sabéis, una serie de juegos cooperativos que se pueden jugar en solitario, ambientados en el universo de Dragones y Mazmorras, de DD, &D, eh, seguramente el juego de rol más popular que ha habido nunca y que sigue habiendo eh, en, el, en el mundo. Hoy vamos a jugar el segundo juego de la serie, Wrath of Ashardalon, la ira de Ashardalon, que es este dragón con cara de pocos amigos. Eh, como os dije ya en el vídeo anterior, que jugamos a, si os acordáis, en la serie de vídeos anteriores, que realmente eran dos, jugamos a Castle Ravenloft, que era el, el primero de los juegos, eh, este es el segundo, apareció, no quiero equivocarme, como un año después, o incluso un poco menos, y básicamente es el mismo sistema, sistema de juego, está editado también por Wizards of the Coast, tiene los mismos autores, de acuerdo, para uno de cinco jugadores, y básicamente, eh, para ir rápido, es exactamente lo mismo que Castle Ravenloft. Tenemos unos, un librito de aventuras, con 13 aventuras que se pueden jugar, y este juego pues, introdujo algunas reglitas nuevas. Vamos a ver una muy menor eh, en la partida, de acuerdo, que son las puertas de la mazmorra, ya lo veremos. Pero eh, también introdujo pues, un poquito de modo campaña. Eh, el original en principio no se podía jugar en modo campaña, por supuesto, muchísima gente lo adaptó para poderlo hacer así, pero aquí seguimos un poco con, eh, con los, mismos, eh, los mismos temas: es decir, tenemos héroes que tienen eh, dos niveles, ¿vale? Esta vez voy a jugar con dos héroes, ¿vale? Eh, tenemos las cartas de tesoro, las cartas de encuentro, pero aquí pues introdujeron ya reglas, digamos, optativas, variantes que podías usar o no. Por ejemplo, están las cámaras. Hay algunas aventuras de las 13 que nos proponen que utilizan una mecánica que son las cámaras. La aventura que voy a jugar yo hoy no vamos a verlo, ¿de acuerdo? Pero también tenías las puertas. Las puertas sí que vamos a verlos porque es muy fácil de implementar. Y por supuesto, todo, todo, todo se podía combinar con el juego anterior. Podías jugar aventuras con los setas de una, de una mazmorra, de otra, usar monstruos de un juego en otro. Es un poco la gracia que tenían. También tenemos, por ejemplo, distintas condiciones. Para los héroes, aquí tenemos envenenados y atontados, ¿vale? Si os acordáis, en el juego anterior pues estaban los eh, ralentizados y los inmovilizados, pues aquí introdujeron dos condiciones para los héroes nuevas. Y un poquito así, ¿vale? Pues venga, no me voy a no alargar demasiado, eh, vamos a ver las reglas a medida que juego, no voy a explicarlas con detalle otra vez, porque ya os digo que son exactamente las mismas. Lo que sí que veremos un poquito antes de empezar es la aventura que voy a jugar, ¿de acuerdo? Que en concreto... Es la aventura número 3, que es Los Enseres de Rockhart. Ya veréis que eh, básicamente estamos fuera de las cavernas, aquí eh, estamos en unas mazmorras que están debajo de un volcán. Eh, Firestorm Peak, se llama el volcán, el, el pico de la tormenta de fuego, que parece ser que este dragón, Ashardalon pues ha decidido que eso sea su hogar, pero por supuesto, eh, como buen dragón, pues atesora eh, mucho tesoro, <laughs> nunca valga, eh, valga la redundancia, y nosotros, pues como aventureros, nos adentramos a las mazmorras que hay justo debajo del volcán, para ver qué pasa y tenemos una, unas mazmorras pues con ríos de lava con cosas chungas y por supuesto muchos monstruos que nos querrán medir el lomo ya os digo hoy, ya os adelanto que si me sale una trampa que es una alarma la voy a intentar desactivar ¿vale? para lo que pueda ser, pero bueno ya veremos qué tal ya veréis también que he elegido unos héroes que tienen eh, unos ataques múltiples que nos puede ayudar en un momento dado a quitarnos de encima varios monstruos a la vez lo cual no vimos en el juego anterior ¿vale? pues nada eh, antes de... Antes de Pasar a ver los héroes y tal, vamos a escuchar un poquito el texto de ambientación que nos dan para esta tercera aventura, eh, los enseres de Rohar, y ya nos ponemos a... con las manos en la masa. Vamos a meterle candela. Los enseres de Rohar. El aventurero Rohar, todavía recuperándose de las lesiones que sufrió en la mazmorra que se encuentra por debajo de Firestorm Peak, necesita vuestra ayuda. Perdí mi equipaje cuando emprendí la huida. Os explica. Las cosas que hay en esa mochila son muy importantes para mí. Os implora que os aventuréis hacia el interior de la mazmorra y recuperéis sus enseres por él. Bueno, pues somos unos buenos samaritanos, por supuesto, y vamos a ayudar a Arrojar a recuperar su mochila. Nos vamos a meter dentro de la mazmorra y la vamos a recuperar. Entonces, las instrucciones del escenario nos dicen que necesitamos pues apartar, tener a mano la ficha de equipo, aquí tenemos la mochilita, la dejo aparte porque en principio es lo que tenemos que buscar. También nos dice que vamos a necesitar la loseta de inicio, que esto lo mencioné en el primer vídeo también se incluye en el, eh, en el primer juego, ¿de acuerdo? Pero no lo vimos. No lo vimos porque jugamos el primer escenario y nos pedía unas reglas de preparación especial. Pero normalmente, normalmente se empieza en la loseta de inicio, que es una loseta doble, como podéis ver, no está conectada ni nada. Pero... Eh, cuenta como dos losetas, si os fijáis aquí en medio hay una raya blanca, esto cuenta como una loseta y esto cuenta como otra loseta a efectos de contar eh, distancia entre, entre los monstruos, ¿os acordáis que si tienes un monstruo a una loseta o más, si tienes un monstruo a dos losetas o más, esto cuenta como una y esta cuenta como otra a la hora de contar esto, ¿vale? Otra cosa que nos pide la aventura es que necesitamos la loseta de la cámara, que es esta de aquí, la cámara, ¿de acuerdo? El Volt. Aquí es en principio donde estará custodiado, eh, donde estará custodiada, mejor dicho, la mochila de roja ¿vale? Entonces, las reglas nos dicen que pillemos las losetas de mazmorra, que son estas de aquí. Hay unas cuantas menos, ¿por qué? Porque las que son de cámara, ¿vale? Las de cámara ya no las he incluido. Este juego, pues como os decía antes, viene con una variante, que hay varias aventuras que usan la loseta, eh, perdón, las losetas de, de cámara, la la variante esta, y son un buen montón de losetas. Entonces, esas, en principio, no las, no las tenemos aquí, ¿vale? Vale, le pego un buen meneo, corto por aquí, y me dicen, eh, me dicen tal que así. Tengo que coger tres eh, losetas de, de la pila, y entonces la cámara la barajo entre estas tres losetas. Bien, voy barajando y sigo leyendo. Dice, luego, sin mirar a ninguna de las losetas, coloca estas cuatro losetas en la pila de la mazmorra, justo después de la octava loseta. Muy bien. Pues vamos allá, tengo estas aquí y ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí colocamos estas de aquí, con lo cual nos dicen las reglas, lo, os lo dicen bien para que quede clarísimo: la loseta de la cámara nos saldrá entre la novena y la doceava. De acuerdo, sabemos que está entre esas cuatro, puede ser que sea la primera y la partida sea un poquito más corta o que se alargue un poquito más. Nosotros nunca sabremos exactamente cuándo la vamos a encontrar. Y aquí tenemos nuestra pila de, de mazmorra. Bien, pues ya podríamos empezar a jugar. Lo único que necesitaremos es eh, conocer a nuestros dos héroes. He elegido a dos héroes para ver un poco de sinergias entre héroes. Ya veréis que hay algunos efectos pues que dicen, otro héroe hace tal, o otro héroe hace cual. Si juegas con uno solo, no se puede. Y si os acordáis, eh, las reglas son muy fáciles, así que llevar dos héroes... No es tan complicado. Yo creo que incluso yo lo puedo hacer. Bien, primero he elegido al rogue. Eh, a, a veces esto en castellano, muchas veces lo traducen lo de rogue como, como pícaro. Hostia. A mí no me gusta, tío. No me gusta esa traducción porque me da unas connotaciones, unas connotaciones distintas. Pero sí que es verdad que tiene una traducción muy chunga esta palabra. Esto de rogue es como alguien que va por su cuenta, que pasa de todo el mundo, eh, que, que se salta a las reglas, que va un poco por libre, vale, un rock es eh, alguien que se escapa, por ejemplo, cuando hablan de un soldado rogue, un rogue soldier, pues es por ejemplo hay un pelotón y hay un soldado que se le hinchan los cojones y va a la suya, se toma la justicia por su mano, un poco que van a la suya, entonces a mí lo de Pícaro no me acaba de no me acaba de convencer, pero también es verdad que no encuentro una palabra mejor, así que si digo pícaro, no me lo tengáis en cuenta, es por costumbre, ¿vale? Pero es un medio orco, se llama Tarak. Y dice: Las trampas y los peligros de Firestone Peak, de la, de la mazmorra de Firestone Peak, te dan. te proporcionan un desafío, te presentan un desafío al que no te puedes resistir, le van las trampas, tío. Yo ya he pillado, ya habéis visto que ya me he preparado para lo que pueda ser, ¿vale? Dice, tiene 14, eh, su armadura, su clase es 14, con un 14 o más le pegan, 8 puntos de vida, se mueve 6, eh, su valor de recuperación es 4 y tiene eh, recuperación brutal. Nos dice así, cuando tú o cualquier otro héroe que esté en tu loseta lance el dado y saque un 20 natural, podrías recargar la, la carta eh, asalto furioso, ¿vale? Que es un poder eh, de utilidad de Eso esos que cuando los gastas, le das la vuelta. Si alguien saca un 20, buena suerte. Tiene que ser un héroe, no un monstruo. La puedes recargar. Así que seguramente no estaría mal gastarla bastante al principio para darnos más opciones de que salga un 20. Pero bueno, tiene esto, ¿vale? Y puedes usar los siguientes, las siguientes cartas de poder: el Asalto Furioso siempre, ¿vale? Y nos dice una de utilidad, dos a voluntad y una, y una diaria, ¿vale? Y aquí las tengo. Ya las iremos viendo cuando juegue. Esta vez las he elegido yo. En lugar de usar las que nos recomiendan. He elegido yo los poderes. Veremos si ha acertado o no. Su miniatura es esta de aquí, que va con una especie de ballesta. ¿De acuerdo? Acordaros que si no sabéis bien qué miniatura es, aquí en la base nos ponen el nombre. Y aquí tengo a Bistra, que es una enana luchadora, una enana guerrera, si queréis, ¿vale? Y dice, has venido a Firestone Peak a destruir a Shardalon y a restaurar tu hogar ancestral. Parece que... Esta señora vivía aquí, no nos dan más datos, ¿vale? No sé si son personajes famosos de Dungeons ⁇ Dragons, yo os dije, ya os dije el otro día que yo no conozco mucho el universo de Dungeons ⁇ Dragons, así que no lo puedo atestiguar, pero a lo mejor Bistra es un personaje famoso y, y vivía aquí, no lo sé, ¿vale? Su armadura es de 17, es buenísima, ¿vale? Nos, ten, nos pegan con 17 más, 8 puntos de vida también, la velocidad es 5, se mueve un poquito menos, también tiene un valor de recuperación de 4. Y tiene, un, tiene un, una capacidad eh, que es el, el estómago de hierro, tío. Tiene un estómago de hierro que lo aguanta todo. Y nos dice, cuando hagas una tirada... Para acabar con la condición envenenada, ya veréis es que si queda envenenada, tenemos que hacer una tirada y si sacamos un 10 o más, nos la quitamos de encima. Ella tiene un más 5 a esas tiradas. O sea, ella con un 5 se quita el envenenado de encima. Lo cual, ya he pensado yo que seguramente nos envenenarían, pues uno que al menos uno se lo quite de encima rápido, ¿vale? Eh, por supuesto, utiliza la, la car eh, las cartas. Eh, la primera es la resiliencia enana. Esta la usa seguro y luego tiene también una utilidad, dos poderes a voluntad. Y un poder diario que también los he elegido, ¿vale? Y nos dicen, esta es su miniatura, aquí con el, con el martillaco y el escudo, ¿vale? Y nos dicen que para empezar podemos colocar a nuestros héroes en cualquiera de los cuadrados que dan la vuelta a la escalera, ¿vale? La escalera en principio, no sé si es un cuadrado o no, creo que sí, pero bueno, nos dicen que empecemos, eh, podríamos empezar aquí, por ejemplo, y aquí, ¿vale? Eh, no voy a voy a intentar no separar el grupo vale por si acaso pero recordad que si un si un héroe no explora vamos a sacar carta de encuentro ya sabéis lo que me gustan las cartas de encuentro así que sabéis que venga vamos a empezar juntos voy a empezar por este lado de aquí y vamos a empezar la aventura ya pues venga ya sabéis cómo funciona esto no tiene demasiado secreto fase de héroes fase de exploración fase de villanos y a explorar vamos a ver si encontramos la mochilita Bien, antes de empezar, que no me vuelva a pasar lo mismo que la otra partida, que se note al menos que vamos aprendiendo, cada héroe empieza con una carta de tesoro, un objeto, ¿de acuerdo? Recordad que aquí hay bendiciones, eh, otros efectos que nos pueden ayudar y objetos. Necesito un objeto para cada uno. Empezará Vistra, ¿de acuerdo? Así que voy a robar primero por Vistra y si, si, no, sale un, si no sale un objeto se descarta. Pues mira, un objeto. Tiene el pergamino del control de monstruos. Dice... ¿Puedes tomar el control de tu, de tu enemigo temporalmente? Úsala durante tu fase de villanos cuando elijas una acción de un monstruo. El monstruo no actúa de manera normal. En su lugar, coloca el monstruo en cualquier eh, cuadrado a una casilla que esté de él. O sea, muévelo a una casilla. Si está adyacente a otro monstruo, lo ataca. Muy buena. Podemos hacer que los monstruos se ataquen entre ellos. Vistra ya tienes tu objeto. Y él, pues sí. mira. Tarak tiene una poción de curación, ¿de acuerdo? La podemos usar para curarse dos puntos de salud, lo cual está muy bien. Pues venga, ya tenemos nuestros tesoros iniciales, esta vez no me he olvidado, y paso ya, eh, procedo al turno de vista. Recordemos que en, en la fase de héroes puedo hacer una de tres cosas, atacar y mover, mover y atacar o mover y mover. En este caso no puedo atacar nada, así que me voy a colocar aquí. ¿Vale? Voy a dejar aparte estas, estas fichas, ¿de acuerdo? Tenemos dos y voy a explorar aquí arriba. Tenemos que empezar a explorar. Recordad, tenemos que encontrar la mochila, tenemos que encontrar la cámara. Veremos qué pasa cuando la encontremos. Pues venga, pues mira, aquí tenemos una losetita con triángulo. Todavía están las cosas que cuelgan de, del destroquel. Tenemos un triángulo negro, lo cual significa que vamos a sacar, por supuesto, cartita de... Cartita de encuentro. Aquí, en lugar de pilas de huesos, tenemos como unas quemaduras, que aquí es donde eran los monstruos. Y fijaros que aquí hay una puerta, ¿de acuerdo? Para esto voy a usar la variante de las puertas. Tenemos una pila de puertas, ¿vale? Y tenemos que elegir una y colocarla aquí. Y cuando los héroes lleguen allí, ya veremos qué pueden hacer. Esto lo podéis usar o no lo podéis usar. Yo, para que la partida fuera un poquito más distinta de la anterior, he decidido que prefería usarlo. Pues venga, vamos allá. Recordad, ahora es importante. Estoy usando dos jugadores, ¿vale? El monstruo que saldrá ahora. Lo controlará Bistra, ¿de acuerdo? Porque es quien está jugando. No lo controlará Tarak. Entonces, solo se activarán los monstruos que, contro que controle Bistra en el turno de Bistra y los monstruos que controle Tarak en el turno de Tarak. Con lo cual, aquí hay un poquito ya más de decisiones tácticas y tal. ¡Wea! Que me lío, que me lío. Estoy haciendo un poco el Voy a acordar por aquí abajo, que no he visto lo que era. Y a ver qué nos sale. Pues nos sale un cultista humano, tío. Nos sale... Nos sale un sectario, un cultista. Vamos a por la mini... Aquí tenemos al cultista humano. Pues venga, ya. Aparece aquí el señor guardando la puerta. Y bueno, eh, tiene un punto de vida. Esto, esto es guay. Así que venga, este monstruo es para, para vista. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya, ya hemos hecho la fase de exploración. Ahora vamos a la fase de Vianos, Recordemos. ¿Hemos sacado un triángulo negro? Sí. Pues venga. Lo que más le gusta a Edco. Cartita de encuentro. Y luego activaremos todos los monstruos que controle vista. ¿Vale? Pues venga, voy a mezclar estas cartitas de aquí, como siempre, voy a cortar y a ver qué me sale. Pues me sale una maldición. Ay, tenemos un agujero en la armadura. ¿Qué me dice aquí? La última lucha dañó tu armadura y debes eh, pasar unos momentos reparándola. Estás maldita, no puede ser. Coloca esta carta en tu, en tu ficha de héroe como un recordatorio. Tienes una penalización de menos 4 mientras esta... Mientras esta Maldición esté activa. Tengo un menos 4 a mi armadura. Me pegan con 13. Si no te mueves durante tu fase de héroes, descarta esta carta. Pues venga, tendré que pasar un turno eh, sin moverme para poder descartarme esto, que un menos 4 es bastante jodido. Y ahora, por supuesto, es el turno de activar a los eh, villanos, el cultista humano. Si el, culti si el cultista humano está a una loseta o menos de un héroe, es así, se mueve adyacente al héroe y lo ataca. Con una daga envenenada. Pues vaya, hombre. Eh, el, el héroe más cercano es ella, ¿de acuerdo? Ahora nos dicen el héroe más cercano, acordaros, ¿eh? Pues se acerca al héroe más cercano y nos mete la daguita. Pues venga, es un ataque de más 6. Si entra, nos hace un 1 y nos envenena. Si no, pues nada. Pues a tirar el dadito. Aquí tenemos dadito rojo. Y recordemos que ella tiene un 13, ¿vale? Y él tiene un más 6. Así que con un 7 o más ya nos mete. Hostia, qué putada, tío. Justo ahora hemos... Nos ha visto eh, el cultista. Ve que la armadura de vista tiene un agujerito y va a meter la daga por ahí el cabrón. Tiene una precisión acojonante. O sea, tira un 7, no me lo puedo creer. Justo, justo lo que necesitaba para, para meternos candela. El tío, el tío no, no pierde el tiempo, no hace movimientos innecesarios. Lo justo que necesita: 7 y 6, 13, que es justo lo que necesita para meterme. Pues venga, un dañito para Vistra. Aquí lo tengo con el dado, un dañito para ella y queda envenenada. Y envenenado dice así, al principio de tu fase de héroes pilla un daño directo, no puede, no puede salvarse, ¿vale? Y dice, descarta este, esta ficha al final de tu fase de héroes si sacas un 10 o más. Recordemos que ella es con un 5 o más, ¿vale? Pues venga, ella está envenenada, ¿qué queréis que os diga? Empezamos bien. Me decíais, hostia, Castel Ravenloft, ¿cuánta, ¿cuánta quina? Pues bienvenidos a la mazmorra de Firestone Pict, tío. Bien, pues es el turno de nuestro amigo medio orco Tarak, ¿de acuerdo? Recordad, ahora él puede intentar atacar al cultista, moverse y explorar. Y es lo que voy a hacer, ¿vale? Es la gracia de jugar con dos jugadores. Lo primero que vamos a hacer, vamos a atacar. Entonces, fijaros, vamos a hacer este poder que tiene a voluntad, que es la, el, puñetazo, el puñetazo que distrae. Dice, te escapas de las garras de tu enemigo a la vez que reacciona a tu ataque. Dice, ataca un monstruo adyacente, está adyacente vale está en diagonal pero está adyacente si le pegas mueve al monstruo un cuadrado lo podría mover si le pego lo voy a matar porque hago un punto de daño y él tiene un punto de vida solo dice después del ataque muévete tu velocidad es decir puede atacar podría mover por esto de acuerdo y después volver a mover y después eh, de acuerdo acordaros que él puede mover y atacar atacar y mover vale y eh, mover y mover si hace esto es ataca y mueve y luego Puede volver a mover. De acuerdo, esto cuenta como una sola acción. Pues venga, vamos a atacar. Es un más 7. Este vacaburra tiene un 14 de clase de armadura. Así que necesito un 7 o más. 7 o más. Venga. Venga, Tarak. Necesitamos, necesitamos que entre esto, ¿eh? 7 o más. ¡Un 20! Yo me cago en todo, tío. Saco un 20. La putada es que no había gastado el asalto furioso. Ahora, si lo hubiera gastado, lo podría renovar. Si tuviéramos 5 puntos de experiencia, podría hacer que él subiera de nivel pero no va a ser así, vaya he malgastado un 20, creo que demasiado temprano pero bueno, es bueno, porque porque por supuesto le meto un 27 y lo licuo, tío, o sea, licuamos al cultista humano, entonces, este señor se va para afuera esto es un trofeo de uno de experiencia que acordaros que es una pila común para todos los héroes, lo podrá gastar cualquiera de los dos, y tengo que robar una cartita de tesoro porque me he cargado un héroe y tenemos, pues mira la, la varita, la varita del miedo, y dice... Un Rayo ámbar pálido eh, deja, deja atontados a tus, a tus eh, enemigos y los aleja. Úsala en lugar de atacar. Si gasto, si en lugar si la uso, no podría atacar. Vale, elige una loseta que esté a una loseta de ti. Coloca a cada monstruo en esa loseta hasta dos losetas lejos de ti. Es decir, podemos, podemos alejarlos. Y dice si después de usar este objeto, dale la vuelta. Vale, no lo descarto, pero lo tengo ahí que no lo puedo volver a usar. Bien. Ahora después del ataque de Tarak podría mover y luego volver a mover. Ahora yo podría venir por aquí arriba, intentar abrir la puerta, ¿de acuerdo? El problema que tengo con esto es que podría ser que la puerta estuviera cerrada, ¿de acuerdo? Y entonces para abrir una puerta cerrada necesito gastar un ataque que ya he gastado y no podría abrir, con lo cual no exploraríamos, ¿vale? Voy a intentar de momento ignorar esta puerta y voy a moverme hasta aquí y voy a acabar mi fase de héroe y voy a explorar aquí, ¿de acuerdo? Venga, una losetita. Nos sale un triángulo blanco, por suerte. No, no, sa no sacaremos carta de encuentro. Y es una esquina que nos manda para arriba también. Bueno, vale, sacamos un monstruo que, por supuesto, va a controlar Tarak. Voy a cortar por aquí y a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Epa, he sacado dos cartas. Pues nada, no vale, no vale. No vale. Voy a sacar otra y me sale un grel. Un grel que es un bicho un poco raro, vale. Tiene dos puntos de vida, así que al loro. Este nos puede dejar envenenados o atontados, así que al loro, eh. Venga, esta carta la controla Tarak y el Grell es una especie de pulpo que si os fijáis, pues la gente que hace el juego, los de Wizards, tienen el detallito de colocarlos en una en una especie de inserto propio para que no se dañen, vale. Es un detallito. En el juego anterior los esqueletos también lo tenían, así que mira, no tendrían por qué hacerlo y lo hacen, lo cual pues se agradece. Pues aquí tenemos al Grell. Que es como una especie de pulpo con pico del oro, tío. No sé, una cosa rara, tío. Y un cerebro un cerebro con pico del oro y tentáculos, no sé. La verdad es que la gente de DD, otra cosa no, pero imaginación, la que queráis. En esta loseta no hay ninguna puerta, así que no la, no la colocamos. Pues pasamos directamente a la fase de villanos. Triángulo blanco, no, no robamos carta de encuentro, así que vamos a activar al grel. Venga, activamos al grel, nos dice: si está adyacente a un héroe, no es así. Pues venga. Si el grill está a una loseta de un héroe, sí, se mueve adyacente al héroe más cercano. En este caso, los dos están igual de lejos, así que yo podría elegir. Y lo ataca con sus tentáculos. Y tendremos que hacer el ataque de tentáculos. Pues venga. Mira, lo voy a colocar aquí. Adyacente, ¿vale? Y voy a hacer que ataque... Voy a hacer que ataque a Tarak, ¿vale? Que Tarak así un poco está... Eh, con los tentáculos. Eh, es un más 7. Si entra... Me hace un punto de daño y me deja atontado. Pues venga. Tarak tiene un 14. Como mínimo, Tarak tiene la, la poción de curación. Vamos a tirar y a ver qué sale. Venga, saca un 2. Maravilloso. 2 más 7, 9. El Grel ni nos toca. Es momento de reventarlo. Pues venga, vamos allá. Pasaríamos a otro turno de vista. Voy un poco rapidito, ¿vale? Venga, vamos a intentar darle ritmo a la cosa. Pilla un daño porque está envenenada. Vista dice, Tarak, tío. Estoy un poco jodido, estoy un poco jodido. Vale, eh, jodida, mejor dicho. Dice, al final eh, ella podrá intentar quitarse esto de encima con un 5 o más. Vale, quizá lo suyo sería intentar cargarnos a este tipo de aquí, ¿vale? Así que, ¿qué, qué tiene esta señora? Fijaros que tiene eh, dos puntos de vida, ¿vale? Tiene dos puntos de vida. No sé si tengo algo que haga... Sí, venga, vamos a gastarlo rápido. A ver si nos lo quitamos de encima. En la refriega. Eh, tiene el, el poder diario, ¿eh? la voy a gastar. Dice: sueltas un grito de batalla feroz y saltas directamente a la batalla. Es pulpo, te voy a reventar. Coloca a tu héroe adyacente a cualquier héroe que esté a dos losetas de ti. Bueno, sería una, una burrada. Ataca un monstruo adyacente. Bueno, hago esto, ¿vale? Ataco el monstruo adyacente, me da un más 7 y le pego 3. Si fallo, le pego uno. Le doy la vuelta, venga, a ver si, a ver si consigo pegarle. Eso era un más 7, ¿no? Ya ni me acuerdo, tío. Era un más 7. Él tiene una armadura de 15, el monstruo. O sea, a ver si eh, saco un 8 o más. Venga, vamos allá, vamos allá. 8 o más, 8 o más, un 11. Perfecto, suficiente para cargarnos al, al Grel este. Venga, se lo carga. Dos puntitos de experiencia que ya nos dan 3. Y hay que robar cartita de tesoro. Venga, robo cartita de tesoro y ¿qué me sale? Pues la varita del Polimorfo. Esta, esta varita... Envuelve a tu objetivo en luz verde y lo transforma en una nueva criatura. Elige a un monstruo que esté a dos losetas de ti. Roba otra carta de monstruo y eh, reemplaza al monstruo original. Y después de esto, le damos la vuelta. Si nos sale un monstruo muy vacaburra, pues podemos robar y rezar para que no nos salga algo mucho más chungo. Vale. Ella ha atacado, ahora se podría mover. Vamos a intentar investigar aquí, explorar aquí, mejor dicho. Vale. El envenenado nos permite movernos sin ningún problema, simplemente pillado el daño. Pues venga, hace 1, 2, se va a quedar aquí y ahora va a acabar su fase de héroe. Con lo cual voy a tirar por intentar quitarme el, el veneno. Recordad, ella con un 5 ya se lo quita encima. Un 2, pues tócate lo que no suena. Seguirá envenenada, lo cual significa que al inicio del siguiente turno volverá a pillar. Venga, fase de exploración, otra loseta. ¿Qué me sale? Mira, me sale otra, otro triángulo negro, tío. Venga, esto significa cartita de encuentro, claro que sí. Vamos a sacar un monstruo, no sale ninguna puerta, hay que ir para arriba, está claro que nos quieren hacer, pa, eh, hacer ir para arriba. Pues venga, eh, monstruo. Saca un monstruo, saca un monstruo guay, venga. Y encima envenenada, ¿sabes? Venga, ¿qué tenemos aquí? Pues un kobold, hombre, el primo, el amigo del primo Paco. Y ha salido un cobol escudo de dragón. Pues venga, vamos a colocarlo aquí. Tiene una armadura de 16, o sea que poca coña. Aquí lo tenemos, pequeñito pero matón. El cobol dragon shield, perfecto. Y ahora pasamos a la fase de villanos. Cartita de encuentro. Venga. Y ah, mierda. Como se ha movido, no me puedo quitar el, el agujero en la armadura. Tengo que acordarme. De no mover en un turno a Vistra para poder quitarme esa maldición, ¿eh? Si no, mal, si no, mal. Ahora la he movido y no me la puedo quitar. Venga, vamos allá. Hostia, un terremoto. Tenemos un terremoto que dice: La montaña entera se sacude y se derrumba. Ataca a cada héroe. Y luego descartamos esta carta. Bueno, no la puedo descartar porque solo tengo tres puntos de experiencia. Así que cada héroe va a pillar. ¿Vale? Va a pillar. Voy a hacer una sola tirada para los dos héroes, ¿de acuerdo? Es un más 6. Y a ver qué sale. Venga. Sale un 9. Era un 9 más 6, pues 15. Eso significa que los dos pillan. Es una lástima, pero los dos pillan. Entonces, los dos pillan dos daños, ¿de acuerdo? Ella sube a 4. Y Tarak se estrena con 2. Pues sí, quedamos bien. Y además se quedan atontados. Por supuesto, veréis que aquí eh, las dos condiciones pueden convivir, ¿vale? Porque atontado nos dice, solo te puedes, en tu turno solo te puedes atacar. O mover, no puedes hacer las dos cosas. Y Tarak se quedará un poco igual, así que veremos qué puede hacer él. ¿Vale? Pues nada, descarto esta carta. Ya nos hemos comido un terremotito y ahora encima se activa este. Si está adyacente a un héroe, no. Si está en una loseta eh, sin héroes y con un lado por explorar, correcto, es este el comportamiento. Roba una loseta de mazmorra de la parte de abajo de la pila, es decir, no nos ayuda a progresar, ¿de acuerdo? Y colócala aquí, ¿vale? O sea, digamos que él explora y colocamos un nuevo monstruo en esa loseta. La saco de abajo, con lo cual lo que os decía, no nos ayuda a progresar en el escenario. Entiendo, entiendo que aquí no tenemos que robar carta de no tenemos que robar carta de encuentro aunque sea un triángulo negro, porque no porque lo hacemos fuera de turno, ¿vale? Lo que sí que voy a colocar es una puertecita aquí, como podéis ver. Y encima tengo que robar un nuevo monstruo y colocarlo aquí. O sea, ya empezamos con los monstruitos, ¿sabes? Ya empieza la conga. La conga del D&D &D ya la tenemos aquí. Venga. ¿Qué nos sale? Una gibbering mouser. Pues una... una bocazas, tío. Una bocazas. Pues venga. La controla vista, por supuesto, porque es su turno. Y vamos a buscar, la... vamos a buscar el plastiquete. Y aquí está. Es como una plasta asquerosa, ¿de acuerdo?, de distintas bocas que entiendo que se, va, que se va a activar ahora, porque recordad que esto se activa por orden que lo hemos robado. Se ha activado este, este ha hecho que salga uno, y ahora, como Vistra tiene este monstruo, tiene que activarlo. Si está a una loseta de un héroe, no, está a dos, uno y dos, vale. Si no es así, eh, se mueve una loseta hacia el héroe más cercano, y yo lo puedo poner aquí, de acuerdo. Acordaros que si no puede ir a la marca de la. De la quemadura lo colocamos donde queramos Y a lo mejor a mí Me interesa tenerlo aquí adyacente Para poder meterle caña Muy bien Pues esto acabaría ya el turno de, de Vistra Con lo cual vamos con Tarak Ven, será un turno de Tarak bastante corto Porque sabemos que el terremoto lo ha dejado atontado No puede hacer más, ¿de acuerdo? Es lo que hay Pues venga, sabemos que solo se puede mover o atacar Voy a hacer que mueva Se mueve tanto como 6 Voy a hacer 1, 2, 3, 4 eh, y 5. Lo voy a dejar aquí, de acuerdo, adyacente a este monstruo. Bien, no puede atacar. Podría volver a mover, eso sí, porque te dice, mueve o ataca. Entiendo que podría volver a mover si me interesara. Pero no, lo voy a dejar aquí. Voy a descartar esto. Nos dice que al final de tu fase de héroes pues, se le ha pasado ya un poco la tontuna. Bien, eh, pues vamos allá. Eh, fase de exploración. No hay. Tarak no explora. Lo cual significa que pasamos a la fase de villanos y como no ha explorado, tiene que robar una carta de encuentros. Recordad que no explorar en este juego penaliza. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a ver. Pero vamos a ver si podemos limpiar un poco. Venga. Evento. Ladrón en la oscuridad. Dice... Le das un vistazo a tu mochila y descubres que uno, una de tus posesiones más preciadas ha sido robada. El héroe activo descarta una carta de tesoro. Si el héroe activo no tiene ninguna carta de tesoro descarta una ficha de tesoro en su lugar, vale, eso no es así. Si el héroe activo no tiene nada, el ladrón en la oscuridad, pues no consigue, no consigue botín. Pero bueno, el problema es que este señor sí que tiene botín. ¿Qué tenemos? La poción de curación y tenemos eh, la varita. Voy a, hmm. voy a elegir la varita. Me voy a quedar la poción de curación para lo que pueda ser. Descarto la varita. Vale, pues el ladrón. Y ha hecho su agosto, ¿vale? Y ahora activaríamos monstruos, pero solo los que controla Tarak. Problema o no problema, Tarak no controla ningún monstruo, ¿vale? Con lo cual no se tiene que activar nada. Pues pasamos directamente a la, a la fase de héroe de, de Vistra. Vistra, está envenenada, pía un daño. Está en 5 de 8 ya, ¿de acuerdo? Mal, muy mal. Vale, entonces, aquí podemos intentar hacer un combo, ¿vale? Eh, ella no se va a mover porque está tontada, así que va a atacar, voy a intentar quitarme el, el agujero en la armadura, la maldición, pero además va a utilizar la resistencia enana, que dice, usa este poder en lugar de moverte, yo no me voy a mover, así que en lugar de moverme, me curo de cuatro puntos y le doy la vuelta a la carta, ¿de acuerdo? La curamos de cuatro, de cuatro puntos, así que guay, yo no me he movido, ¿vale? Y lo que sí que voy a hacer va a ser atacar, y voy a atacar a este señor de aquí. Entonces... Este señor de aquí tiene dos puntos de vida. Es la putada, que seguramente no me lo voy a poder cargar, ¿vale? Pero como ella es una luchadora, tenemos este ataque, este golpe eh, que. que recoge, recoge, recoge víctimas, tío. Hace un ataque repetido con unas cuchillitas que dejan al, al atacante hecho una mierda. Ataque, ataca un monstruo adyacente dos veces. Es un más cuatro solo, pero si consigo que los dos entren. Lo podemos matar, ¿vale? Es un más cuatro solo, vale. Eh, el el Bocachancla este tiene un 14. Pues venga, necesito dos dieces o más, ¿vale? Primer ataque, venga. Primer ataque a ver qué sale. Vamos, vista tú puedes, tía. Un 4 cuatro, y 4-8. Cuatro, el primero falla. Pues vamos, bien. Segundo ataque. Un 7 y 4, 11. No me puedo creer. Fallan los dos ataques. Menuda enana, tío. Menuda enana. Pues nada. Esto se queda aquí. Yo pensaba que podríamos con un 14, pero veo que este dado, las buenas tiradas de la partida anterior con este dado no sirven. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? La putada es que se van a activar los dos monstruos ahora, ¿vale? Ella no se ha movido, con lo cual al final de mi fase de héroes descarto la maldición, algo es algo. Ella vuelve a tener un 17 y ahora tengo que activar a los tengo que activar a los monstruos. Pues venga, empezamos a, a ver al final de mi fase de héroes, perdón, el atontado me lo quito y ahora tiro por el veneno. Recordad que ella va a 5 o más. A ver qué sale ahora, ¿sabes? Un 5, o sea, justo este dado está cargado para que salgan números bajos. Venga, se quita el envenenado de encima. Bien, bien. Ese estómago enano que lo aguanta todo. Perfecto. Pues vamos a activar al cobol. ¿Qué nos dice el cobol? Si el cobol está adyacente a un héroe, no. Si el cobol está en una loseta que no tenga héroes, no. Porque Tarak está en su loseta, ¿de acuerdo? Si no es así, el cobol se mueve una loseta hacia el héroe más cercano. Pues vale, en principio, este tío solo nos ataca si está adyacente. Se mueve una loseta hacia el héroe más cercano. No sé si tendría que hacer esto o no, pero lo hago, ¿vale? Lo hago para que esté adyacente y luego nos pueda pegar. Y ahora la boquita, la boquita sí que sí. Si está una loseta de un héroe o menos, ataca a todos los héroes que estén a una loseta o menos. Vamos a pillar los dos, ¿vale? La bocaza esta nos mete, nos puede dejar atontados otra vez y ataca con un más 8. Pues venga, voy a hacer una tirada, es el mismo ataque para los dos héroes, ¿vale? Primero a Bistra, bueno, Bistra vuelve a estar en 17, a ver qué sale. Él saca un 15, ¿sabes? Pues nos mete a, nos mete a todos. Nos mete a todos un dañito, sube a 2, sube a 3 y nos deja atontados otra vez. Madre mía, menuda partida nos espera. Pues venga, todos atontaditos. Todos atontaditos. Y además, ojo, que además... Antes del ataque, de la activación de los monstruos, porque como no hemos explorado, tengo que robar una carta de encuentros para, para Vistra, ¿vale? Que no la he robado. Pues venga, la robo ahora y no pasa nada. Oepa, la robo ahora y a ver qué pasa. Otro ataque. Una nube sulfurosa. Ataca a cada héroe que esté en la loseta del héroe activo. En este caso, sería solo para ella, ¿vale? Porque Tarak está en una loseta distinta. Pues un más 8 y además... Con envenenado, madre mía, tío. Qué desastre. Saca un 12 más 8, 20. Pues venga, pilla otro daño. Yo flipo, tío. Y se vuelve a quedar envenenada. Y fiesta. Venga, fichita. Vista está envenenada y atontada. Yo flipo, tío. Tenemos que hacer que Tarak haga un poco de todo. ¿eh? El problema es que vuelve a estar atontado, tío. No me lo puedo creer. Tenemos que cargarnos a algo como sea, tío. Como sea. Bien, el problema que estamos teniendo de momento es que ni Bistra ni Tara que están explorando demasiado, tío. Y esto, esto va en contra nuestro, porque ya sabéis que en este caso, otra vez, el escenario es una carrera contra el reloj. Tenemos que explorar todo lo que podamos. Y de momento solo hemos sacado tres losetas. Esta, acordaros que ha sido gratis gracias al, al Cobalt, ¿vale? Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Pues venga, voy a intentar hacer esto. Voy a atacar, ¿de acuerdo? Voy a hacer el ataque del tornado. Puede hacer cuatro ataques, ¿vale? Más 7, más 7, más 7, más 7. Dice, ataca cuatro veces. Cada ataque puede ser contra cualquier monstruo que esté en tu loseta. Por suerte para él, eh, no dice que tengamos que estar adyacentes. Puedo atacar a los dos dos veces, ¿vale? Después de los ataques, coloca a tu héroe en cualquier eh, cuadrado de tu loseta. Pues venga, vamos a por ese tornado. Todos los ataques son de más 7. Le doy la vuelta y voy a atacar cuatro veces. Venga, voy a empezar. Voy a empezar con el Kobold, a ver si me lo quito encima. Venga, vamos con un más 7. Así que este señor pilla con un 16. Voy con un más 7, venga. 12, más 7, 19. Venga, el Kobold muerto. Venga, tenemos uno más de experiencia. El Kobold muerto, tesorito para Tarak. Eh, la varita de los el bastón de los elementos. Juégala inmediatamente. Ganas un más 2 a los ataques. Cuando ataques a monstruos que estén a una loseta o menos, mientras este ítem eh, esté en juego. ¡Qué maravilla, tío! Pues voy a hacer tres ataques a este con un más nueve, ¿vale? Venga, vamos a por el 14. Tengo tres oportunidades para cargármelo. Con dos es suficiente. Venga, Tarak, tío, que vas a full. Un uno. Mierda para mí. Pues los dos que faltan, ¿eh? Tienen que entrar. Un tres. Mierda. Y un veinte. A ver, ojo, ojo. He sacado un veinte. He sacado un 20. Lo cual, mierda. El asalto furioso. Eh, nada. Pues nada. Le entra un daño solo. Joder. Encima saca un 20 el tío, ¿sabes? 9 más 3. Solo necesitaba un 5 o más, ¿eh? Con el 9. Y ni así, tío. Vale. Un dañito para él. La putada es que solo tengo 4 puntos de experiencia, solo que tuviéramos uno más. Si me lo hubiera cargado, me hubiera podido subir de nivel con este 20 ya directamente. Pero, hostia, qué putada, tío. En fin, esto es a que se juega, amigos. Pues muy bien, no me lo he podido cargar. Y luego que me decían: después de los ataques, coloca a tu héroe en cualquier loseta, en cualquier cuadrado de tu loseta, que no cuenta como una acción de movimiento. Lo voy a colocar aquí. ¿Vale? Para que esté más cerca de aquí y luego lo mandaremos para allá y a explorar. Y tengo que hacer que Vistra se lo cargue. Bien. Me quito esto de encima. Por supuesto, no ha explorado, así que vamos con cartita de encuentro. Hostia, qué putada. Y encima, y encima no he podido subir de nivel con un 20. Yo, de verdad, chicos, que alucino, gente. Venga, un evento. El Warren Kobold. Bueno, parece que nos dicen que los kobolds son los sirvientes de Shardalon, que es el dragón que está durmiendo por aquí. Roba cinco cartas de monstruo. Vaya tela. Descarta cualquiera que no sea un reptil. Las, las demás las barajas y las colocas encima del mazo de monstruos. Pues bueno, a ver, a partir de ahora no voy a barajar más el mazo de monstruos, por supuesto, porque esto ya lo manipula. Roba cinco cartas de monstruo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Descarta cualquiera que no sea un reptil. No es un reptil, no es un reptil. No es un reptil, no es un reptil. Y aquí tenemos un reptil, una serpiente. Sé que después me va a salir una serpiente, ¿vale? Trece, un punto de vida solo. Por supuesto, envenena. Estas se descartan, pues venga, descartaditas. Y el, eh, el evento también. Bueno, podría haber sido peor, ¿vale? Pues vamos con... Vamos con bistra, ¿no? Vamos con bistra. A ver si va a atacar. Va a atacar a este de aquí, por supuesto. No se puede atacar y mover. Pues venga, vamos allá. Eh, va a usar el golpe seguro. Ataca con un más 11. Necesito un 3 o, o más. No me jodáis, tío. Un 16, venga. El, el bocaza es muerto. Adiós para tu casa. Pilla cartita de tesoro. Una espada mágica. Más 2 a las tiradas de ataque contra monstruos adyacentes mientras esté en juego. Perfecto. Tenemos bastantes, bastantes objetos ya, bastantes tesoros que nos ayudan, ¿eh? Bien, entonces. Lo gano de experiencia, tenemos ya 2, 3, 4, 7 puntos de experiencia, con lo cual nos podríamos eh, descartar cartas de encuentros. Ahora ella se quita el atontado de encima, ¿vale? No se va a mover y tiramos por el veneno. Perdón, estaba envenenada, tenía que ganar un punto de daño, vuelve a estar en 4. Y ahora intento quitármelo de encima, con un 18, me lo quito de encima sin problemas. Pues muy bien, iremos para arriba, ¿vale? Pues venga, no explora carta de encuentros, claro que sí. Ahora la podríamos, la podríamos cancelar, porque tenemos ya más de 5 puntos de experiencia. A ver qué sale. Concursive Blast, ¿sabéis qué? La voy, a, la voy a cancelar porque es que no quiero más ataques. No quiero más ataques, así que voy a gastar 3 y 2-5. Nos quedamos 3 puntos de experiencia. Perdón, 2 puntos de experiencia. Cancelamos la cartita de encuentros con 5. Y adiós que nos vamos. Pues venga, vamos a hacer. Habíamos empezado con Vistra. Voy a hacer el turno de Tarak y a, ver si, y a ver si acabamos el vídeo. Venga, es su turno. Se va a mover. Viene hacia aquí, ¿vale? Y ahora, como se encuentra en una puerta, va a abrirla. Vamos a darle la vuelta a la roseta que nos dice: Hay una trampa detrás de esta puerta. Los héroes que estén adyacentes a la puerta pían un punto de daño. Luego descarta esta puerta. Pues venga, una trampita que nos ha jodido, ¿vale? Yo creo. Yo creo que, bueno, ahora me podría volver a mover. De hecho, me muevo aquí y exploraremos aquí. Lo que sí que voy a hacer es usar la poción de curación, ¿de acuerdo? Para bajar de 4 puntos de daño a 2. Porque no me mora nada. No me mora nada. Y ahora vamos a explorar aquí, ya por suerte, por voluntad propia. ¿Y qué nos sale? Pues mira, nos sale un triangulito negro, una puertecita, ¿vale? Con lo cual significa monstruo y encima carta de encuentro. Bueno, ya sabíamos que nos iba a salir la serpiente, porque hemos manipulado el mazo de encuentros, así que la serpiente se coloca aquí. Aquí tenemos la mini. Y este monstruo es de Tarak, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos, pasamos a la fase de villano. Lo primero, hemos sacado triangulito negro, salen, ha salido uno blanco solo, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Pues venga, cartita de encuentro. A ver qué sale. Esta no la puedo cancelar porque solo tengo dos puntos de experiencia. Pues me la tengo que comer. A ver qué sale. Otro ataque. Es eh, un. Un conducto de vapor. El suelo se desintegra a la vez que entra vapor supercalentado en el pasadizo. Vaya hombre. Ataca a cada héroe en la loseta del héroe activo. Bueno, solo pilla, solo pilla Tarak. Y nos hace un ataque con un más 8. Y si falla, eh, si entra son 2 de daño. Y si falla es 1 de daño. Venga, ¿qué sale aquí? Un 3. Más 8, 11. Falla. Solo un punto de daño. Pero bueno. El vapor ya se habría enfriado un poquito. Por suerte para Tarak... Eh, se había enfriado ya el vapor, venía de demasiada, demasiada profundidad y ha tenido suficiente tiempo como para enfriarse un poco. Bien, pues vamos a activar a la serpiente. ¿Qué nos dice? Si está a una roseta de un héroe, correcto. Se mueve adyacente al héroe más cercano, uy, se viene aquí y lo ataca con un, con un mordisco venenoso. Pues venga, mordisco venenoso. El que me interesa que nos envenene es él, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Con un más 7, venga. Necesito un 6 o menos. Venga, serpiente. Esas, esos dientes de leche que no sirven para nada. Un 9A. Ah, por un momento he pensado que era un 6, pero no, era un 9. Pues venga, esto es un puntito de... No, sin daño. Simplemente nos envenena, ¿vale? El mordisco no nos daña, solo nos envenena. Ya nos dañará luego. Vale, pues aquí ya acabaría el, el turno de Tarak. Bueno, gente, pues hasta aquí la primera parte de esta nueva aventura del DD &D Adventure System. Estamos jugando a Wrath of Ashardalon, la ira de Ashardalon, y estamos jugando la tercera aventura, los enseres de Rockart, ¿de acuerdo? De momento, no sé qué hay en esa mochila, tío, pero espero que valga la pena, porque nuestros héroes están piando cosa fina, ¿vale? Eh, será turno de Bistra otra vez, eh, lo voy a marcar, yo que sé, con esto, para acordarme, ¿vale? De que tiene que empezar ella. Eh, hemos explorado poco, a ver si en el siguiente turno podemos explorar un poquito más. Vistra se mueve 5, así que no llega la serpiente. Tenemos que hacer que Vistra apriete y volver a juntar a nuestros héroes. Por suerte, la serpiente no atacará porque es de Tarak, ¿vale? Y veremos qué sucede. Pero básicamente, Vistra se va a mover dos veces. A lo mejor la puedo hacer llegar aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podemos intentar que abra la puerta, ¿vale? Y como mínimo ya estará abierta para luego. Pero luego será el turno de Tarak y ya veremos qué hace la serpiente. Bueno, ya habéis visto, pues poquitas reglas. Hemos el añadido de las puertas, que está bien. Eh, monstruos distintos, héroes que se comportan de manera distinta, héroes que se complementan unos a otros. Eh, va, la cosa va increciendo, la cosa va increciendo. Pero bueno, yo como siempre os mando un abrazo muy fuerte, os doy las gracias por estar al otro lado y espero que queráis venir a ver la segunda parte para seguir acompañándome aquí en las mazmorras que hay debajo de este volcán Firestorm Peak, ¿de acuerdo? Nos vemos, nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte. ¡Hasta luego!